con ustedes hoy en este webinar, en esta reunión, en esta conversación. Muy típicamente cuando hablamos de educación, hablamos sobre el contenido de las políticas, de los programas, sobre el qué. Y eso está bien, es importante, pero muchas veces nos olvidamos hablar sobre el cómo, cómo transformamos esas ideas en realidades, cómo avanzamos e implementamos reformas, cambios, cómo gestionamos los sistemas, cómo resolvemos los problemas prácticos de manera tal que esas ideas, esos conceptos sobre los que trabajamos tantos, no queden en el papel, en la norma, en la teoría, sino que se transformen en realidades. Ese es el tema de la conversación de hoy, y para tenerla, realmente tenemos un panel de lujo, de dos personas que han vivido esa tensión entre la teoría y la realidad, y han impulsado de distintas maneras, en contextos distintos, han aprendido mucho, y espero que compartan esos aprendizajes con nosotros, acerca de el cómo de la política educativa. Gabriel Sánchez Cini fue el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que para aquellos que no saben, tiene casi la mitad de la matrícula de toda Argentina. Y así que ha tenido que gestionar, aunque era un sistema subnacional, un sistema a escala nacional en muchos casos. Y recientemente ha publicado un libro relatando las experiencias y sus aprendizajes sobre ese periodo de gestión. Adriana del Piano fue durante varios años la ministra de Educación en Chile, y durante ese periodo presentaron y aprobaron en el Congreso una serie, un conjunto de reformas bien importantes, profundas, a todos los niveles del sistema educativo. Y por lo tanto, su experiencia administrando ese proceso también es, creo yo, muy, muy relevante para nuestra discusión. Sin más, lo que voy a hacer es invitarlo primero a Gabriel y después a Adriana que compartan unas primeras ideas, después vamos a hacer una conversación. El chat está abierto y los invito a todos a quienes tengan preguntas o comentarios que lo pongan en el chat, y vamos a reservar un poquito de tiempo hacia el final para que Gabriel y Adriana nos respondan esas preguntas. Sin más, Gabriel. La palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Ariel. Gracias también a Daniela del diálogo. Gracias a Diana, es un gran gusto. Yo seguí cuando vos estabas de ministra las negociaciones, que, como espectador, ¿no?, en los medios que hiciste en el Congreso. Así que admiro mucho la tarea que hiciste. Así que es un gran gusto estar acá contigo compartiendo esta tarde. Y voy a conversar un poco sobre este libro que publicamos, Educación, lo que no nos cuentan, donde hago una referencia en especial a Jeffrey Puryear, que por ahí muchos de los que están acá lo conocen, que estaba en ese lugar, que está ahí él ahora, hace muchos años, cuando yo tuve la posibilidad de trabajar un tiempo en 1998 en el diálogo, y él hablaba mucho de la política, de la gestión detrás de la política educativa. Una frase que a mí me llamaba la atención en esa época, y la nombro en el libro, la introducción del libro, porque mucho de lo que hablamos en este libro es de eso, de cuál es la política, la gestión, las articulaciones, las cosas que uno tiene que llevar adelante para implementar una política educativa. Y me parece que en educación, como decía muy bien Ariel al comienzo, y nuevamente gracias Ariel por convocar esta reunión y a tanta gente de toda América Latina, así que también buenas tardes a la audiencia, que veo más de 70 personas. Gracias por sumarse. Cuando hablamos de educación, ya no hablamos de lo que hay que hacer. Hay que invertir más, hay que trabajar más en la formación docente, hay que trabajar más y enfocarse en los estudiantes que lo más lo necesitan. Yo creo que hay muchísimo consenso sobre eso. Uno puede estar a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Yo creo que hay mucho consenso hasta en la literatura. Cuando uno ve la evidencia de qué funciona en el mundo, hay mucho consenso. Ahora, yo me pregunto por qué no pasa. ¿Por qué todavía hay tantos países que no avanzan en la mejora de la calidad, en la mejora de los aprendizajes? Y de eso hablamos del libro, y lo hablamos haciendo referencia
a los últimos años de gestión que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires. Como decía Ariel, es una provincia que tiene 18.000 escuelas, más de 5 millones de alumnos, más de 400.000 directivos, docentes y administrativos en las escuelas, es casi la mitad de la matrícula del país, pero es uno de los sistemas, creo que el de San Pablo, más grande, subnacionales, más grandes de América Latina. Entonces, para llevar adelante política educativa, no solamente hace falta tener claro cuál es la política educativa que uno quiere llevar adelante, tener un plan, llevar adelante un plan, sino también ejecutar todo eso en un territorio que es más grande que Uruguay como país, que tiene 135 municipios dentro de este gobierno subnacional y casi 18 millones de habitantes. Entonces, en este libro contamos eso, contamos en 10 capítulos cómo llevamos adelante esas reformas. Por supuesto, con la claridad de tener un plan. Es difícil si uno no tiene un plan con objetivos, que es susceptible de ser evaluado para ver si ese plan avanza o no avanza. Es muy difícil llevar adelante una reforma. Yo le dedicaba mucho tiempo a ese plan. Mucho tiempo al equipo. Hay muchísimos libros que hablamos de reforma educativa y no hay una palabra, lo hablaba el otro día con Ariel, que dice equipo. ¿Cómo uno puede llevar adelante reformas educativas o todos los cambios legislativos que hizo Adriana en Chile o en tantos ministerios si uno no tiene un equipo bien armado? Bueno, es fundamental, pareciera que eso es algo ajeno a hacer una reforma educativa. Hablamos de la importancia del equipo, cómo conformamos un equipo, cómo se relaciona el equipo que uno trae con los funcionarios que ya existen. Había 6.000 funcionarios administrativos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cómo interactuar y cómo después interactuar con la comunidad educativa, ¿no? Cómo uno va al territorio. Hablamos mucho en este libro de la importancia que nosotros teníamos y nos pareció estar cerca de las escuelas, cerca de la comunidad educativa. Lo visitábamos todos los días una escuela, todos los días de mi gestión yo visité una escuela, a veces más de una, mi equipo tenía que hacerlo también, porque nos parecía importante estar cerca, comunicar lo que queríamos hacer, ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Hablamos mucho del sentido de la urgencia, creo que es otra cosa que falta en el debate educativo, siempre hablamos de políticas a mediano plazo, pero si la hija nuestra o el hijo nuestro fuera quien no termina la secundaria este año, porque la secundaria no está conteniendo a los chicos, no nos parecería algo de largo plazo, nos parecería algo urgente. Y no aceptaríamos la explicación de un ministro, una ministra que nos diga, no se preocupen, a unos años voy a tener una mejor secundaria. Bueno, pero mi hija es la que hoy no termina, o este año, el 2020, no termina. Entonces, ponerle sentido de urgencia. Hablamos mucho de evidencia, creo que es fundamental tomar políticas públicas, políticas educativas basadas en evidencia, en lo que funciona y que no funciona, y ahí relacionarlo con que la educación es una política de Estado. No importa qué partido, qué espacio político uno pertenezca, es importante entender que si esta política educativa funciona bien, hay que llevarla adelante, porque eso muestra la evidencia. Por eso creo que la evidencia también ayuda a sacar mucho del debate el prejuicio y lo partidario, porque si acá hay una demostración que esto funciona, no debería la política interrumpir esa política educativa o esas iniciativas que se llevan adelante en un país. Entonces, de eso hablamos Ariel, Adriana y todo el grupo que está escuchando, de eso hablamos en este libro, con muchas cosas específicas de lo que hicimos en la provincia, también con autocrítica, para aprender de los errores y para los que leen y para los que debaten también en estos temas, podamos aprender de los errores que hicimos y los próximos no los cometan. Así que si te parece, Ariel, yo dejo acá, así te damos mucho espacio para el debate. Perfecto, buen comienzo. Ya volveremos a debatir varios de los temas que levantaste, Gabriel. Adriana. Espera que Adriana, tienes que conectar el micrófono. Tanto me dijiste que lo cerrara que se me quedó cerrado. No, agradecer muchísimo, Ariel, que me hayas invitado una vez más a debatir temas de educación con distintos panelista, en este caso con mi ex colega, ¿no? Salimos casi juntos, y como bien decía Gabriel, él ha manejado un territorio y una cantidad de alumnos, etcétera, que equivale en algunos aspectos más y en otros aspectos menos a lo que es todo el sistema educativo en Chile. O sea, somos bastante equivalentes, ¿no? Porque Chile tiene 18,8 millones de habitantes, entiendo que la provincia tiene como 17, y ahí nos vamos, ¿eh? Entonces, son bastante comparables las situaciones. Como estamos en el cómo, Ariel, yo diría lo siguiente. Creo que la reforma que encabezó la presidenta Bachelet es la reforma más grande que se lleva en el país desde los años 60.
Yo diría que la anterior fue en los años 60, en el gobierno del presidente Frei Montalva, en que el gran tema fue la cobertura. Aquí fue el tema de la calidad y sobre todo de romper con la profunda inequidad, que en el elemento que tú midas la situación educativa que estaba viviendo el país, tú descubres que es casi uno a uno, ¿ah?, el tema del nivel socioeconómico de los niños y su rendimiento escolar, y nosotros para pruebas censales y pruebas muestrales tenemos una cantidad muy grande a través del CIMSE, y solamente pensando que el puntaje total habitualmente son 300 puntos, nosotros teníamos diferencia entre el nivel más pobre y el nivel más rico, teníamos diferencias de 76 puntos de diferencia absoluto. Entonces, había mucha evidencia y había mucha movilización social. No nos olvidemos, el 2006 fue la primera movilización grande estudiantil que levantó los temas de la calidad de la educación, y el 2011 fue un movimiento más universitario, pero que también levantó todas las dificultades que se presentaban en el nivel terciario. Y con todos esos elementos, la presidenta, en su segundo mandato, pone en el eje de su gobierno dos grandes reformas: la reforma tributaria y la reforma educativa. Entonces, no fue una reforma netamente sectorial, es una reforma políticamente crucial, y por lo tanto una reforma que, si bien el ministro del ramo, en este caso cuando yo entro asumo esto, es muy trabajado directamente también con el Ministerio de Hacienda, ¿eh?, porque esto suponía muchísimos más recursos. Solamente un dato para ilustrar esto: nosotros teníamos el 2011, sí, si nosotros medimos el 2011, teníamos 6,3 billones de pesos en el presupuesto y llegamos a tener 10,4 billones. Y el PIB pasó del 4,6 al 6,3 en corto periodo de tiempo, muy corto periodo de tiempo. Entonces hay un esfuerzo, en un cuarto de todo el presupuesto de la nación es para educación y está muy por sobre salud, sobre trabajo y previsión, que en general son grandes presupuestos, y sobre defensa, es 10 veces el presupuesto de defensa. Entonces, lo que quiero decir que obras son amores, en el sentido de que, bueno, aquí hay una vigilancia muy grande también sobre el uso de los recursos. Y voy a un punto que tú planteas, Gabriel, que me parece muy importante de tu libro, y es cómo tener la evidencia, cómo saber que lo que estás gastando lo estás gastando bien. Y aquí el tema más importante era darle el carácter de política de Estado. En un país muy legalista, este es un país legalista, el carácter de política de Estado te lo da que esto pase por el Congreso y sea ley, no que sea un programa por genial que sea, que se le ocurrió al ministro, o se le ocurrió a su equipo, o a quien sea, si no tiene un anclaje en una ley, difícilmente va a perdurar en el tiempo como política de Estado. Y yo creo que la cantidad de leyes en las cuales se afincó la reforma fueron 33 leyes, de las cuales yo diría que hay 10 sustantivas, y las otras fueron complementarias. Pero hay 10 que suponen cambios estructurales muy importantes. Fueron, yo creo, posibles porque, bueno, estaba el respaldo presidencial, estaba Hacienda dispuesto a poner los recursos que implicaba, por ejemplo, carrera docente. Imposible sacar adelante una modificación a carrera docente que no implique más recursos para los profesores, si es que Hacienda no está disponible desde el primer día a que eso es una política deseable. Entonces, en ese sentido fue complejo, pero a la vez tuvo el apoyo que no fue solamente sectorial. Quiero decirte que comparto contigo muy fuertemente que trabajar con equipos comprometidos es muy importante. Pero también es muy importante hacer ese esfuerzo que es el compromiso de los funcionarios que han visto pasar miles de ministros de educación, porque si hay un ministerio que cambia a los ministros, por lo menos aquí en Chile, es educación. Entonces, ¿cómo involucrarlos? ¿Cómo hacerlos partícipes? ¿Cómo hacer que te crean en lo que estamos? Etcétera. Fue un tema muy importante, y una de las leyes que sacamos
fue la ley de planta del Ministerio de Educación, que supuso una mejora para todos los funcionarios, etcétera, y eso sin lugar a duda que ayudó al clima interno del Ministerio respecto de cómo empujábamos. No nos olvidemos que en Chile el Ministerio de Educación no maneja ni una sola escuela, ni una escuela depende del Ministerio. La escuela, y además teníamos, y con esto quiero terminar esta introducción, nosotros teníamos un sistema muy anómalo, absolutamente anómalo, hecho para la segregación, armado para la segregación. Un sistema público con el 36% de la matrícula dependiendo de los municipios. Con una situación en dictadura que se pasó los profesores a los municipios y que quedaron bajo la ley del trabajo en una situación bastante pauperizado, muy pauperizado, atomizado y pauperizado. Entonces ahí había un tema de resentimiento histórico que pese a que se habían hecho ya varios cambios, todavía estaba subyacente antes de la carrera docente. Eso fue un tema no menor respecto a la hora de por qué sacamos ciertas leyes y no otras. Y quiero decir que carrera docente fue afortunadamente una de las leyes que contó con más apoyo transversal en el Congreso. Ahí tanto la derecha como izquierda apoyaron. La ley que fue más difícil, quiero partir claramente, era la que corregía este sistema particular subvencionado. Es decir, estaba el 7% la matrícula en el sector privado, colegios particulares pagados cada uno por su cuenta, estaba el sector público que era el 36% y tú tenías un 54, 53% de la matrícula en el sector particular subvencionado, que en algunos casos eran congregaciones religiosas, distintas personas, pero también era el negocio de mucha gente que puso como negocio liceo, colegio, invirtió en el local y el Estado le entregaba la misma subvención que al municipal, pero además le permitía cobrar. Entonces tenía un pago de parte de la familia y el aporte de la familia siempre será bienvenido en la medida en que es voluntario, no es condición para estar en el colegio, pero aquí era negocio. Hay un dato muy anecdótico, nosotros tenemos una parrillada, una gran parrillada camino al sur de Santiago, que se llama La Cuca. Esta señora tenía un bailable, tenía eso, y en el mismo boleto tenía establecimientos educacionales, parrillada, bailable, etc. O sea, ya era como el ejemplo máximo de la desnaturalización del hecho educativo. Y esa ley tomó tres aspectos que costaron mucho, pero que hoy día funcionan. Funciona. Si iba a acabar el mundo con esa ley, no se acabó afortunadamente. Era el fin al copago, el fin a la selección hecha por el establecimiento, ahora es la familia la que escoge el colegio en primera, segunda, tercera, cuarta preferencia, y el fin al lucro, en el sentido de que no podía tener colegio alguien que no fuera una institución por definición sin fin de lucro, corporación o fundación. Yo te diría que esa ley junto con la nueva educación pública y con carrera docente, y además a la de particularia, que me voy a detener para que la pregunta lo podamos responder, y en educación superior, dibujaban un sistema educativo que tenía cosas positivas, sin lugar a dudas, como el 1.300.000 estudiantes en educación superior que tenemos hoy día, que es mucho, pero tenía anomalías estructurales. Tú no sacabas nada con mejorar la didáctica o la pedagogía si tenías profesores con este arrastre histórico de maltrato y de mal ánimo, etc. Entonces, creo que la reforma tocó todos los ámbitos, todos los niveles educacionales, distintos ámbitos de los niveles educacionales, y tengo una hojita ahí para que antes de cerrar poder decir lo que a mi juicio faltó en la reforma, qué cosas no se tocaron y debieron haberse tocado. Eso. Gracias, Ariel. Bueno, muchísimas gracias. Mucho material y ya empiezan a llegar algunas preguntas que vamos a tratar en un rato. Pero para empezar un poco profundizar en temas comunes, quiero empezar con un tema que puede parecer trivial, pero creo que yo que es esencial, que es el tema de la información para la toma de decisiones. Información sobre los alumnos, sobre los docentes, sobre insumos, sobre la infraestructura.
Hace un par de semanas estábamos conversando con representantes del Ministerio de Educación de varios países de América Latina sobre el tema del cierre de las escuelas y durante la pandemia y el movimiento hacia la educación a distancia. Y nos comentaban de varios países, que en realidad de todos, que una de las primeras sorpresas es que se dieron cuenta que no tenían la información para saber cuántos alumnos o docentes tenían acceso a internet o a dispositivos, y cómo diseñar respuestas sin tener esa información básica. Creo que es una situación extrema, pero dicho eso, ¿por qué no reflexiona un poquito sobre los problemas que encontraron y qué hicieron, digamos, brevemente, como para mejorar los sistemas de información para la toma de decisiones? No sé, Gabriel, ¿quieres empezar? Después Adriana. Bueno, gracias, Ariel. Creo que tocas un tema clave. Clave que, otra vez, cuando hablamos de educación lo hablamos poco. Y siguiendo un poco los números que daba Adriana, cuando uno ve en general en los estados subnacionales el presupuesto que equivale a educación, va entre 30, 35, 40%, sigue lo mismo. Adriana, niveles de 5 o 6% del producto bruto. Entonces, más allá de la política educativa en sí, son sistemas enormes de muchos recursos. Es imposible manejarlos sin información. Sin ir más lejos, cuando nosotros llegamos al Ministerio de Educación, con la gobernadora María Eugenia Vidal, que era la gobernadora en ese momento de la provincia, la comunicación entre el Ministerio Central y las escuelas era en papel. Nosotros recibíamos 60.000 planillas, o sea, varias hojas de papel juntas por mes de las 18.000 escuelas. Escuelas que algunas estaban a 11, 12 horas de auto. O sea, no era que, ¿no? Por correo, eran varias toneladas de papel por año, que era, por supuesto, imposible de procesar. Estas eran planillas de papel que decían cuántos alumnos había, si había un cambio de docente, si había algún cambio de alumno, si había cualquier cambio que tuviera esa escuela. Entonces, imagínate dimensiones de ese sistema todavía manejándose en papel, realmente muy, muy, muy difícil. Y lo otro, que no solo habla de la dificultad de gestionar cuando no hay información o no hay digitalización de estos procesos, tiene que ver con el tiempo que le dedican las escuelas. Al final, el equipo directivo de la escuela, el equipo docente de la escuela, estudió, se preparó para enseñar, para que los chicos aprendan. Y muchas veces nosotros del ministerio, sin por ahí ni enterarnos que pasa esto, le pedimos 20, 30, 40% de su tiempo para llenar tareas administrativas. Bueno, dígame qué pasó con los docentes, dígame lo que pasó los últimos años. Entonces, esto que vos mencionás, Ariel, no solo tiene que ver con la toma de decisiones en sistemas muy grandes, sino que tiene que ver con dejar a la escuela que realmente se enfoque en enseñar, se enfoque en aprender y se enfoque en lo que más saben hacer. Nosotros ahí avanzamos mucho en eso en la provincia de Buenos Aires. Como te cuento, pasamos de un sistema que se manejaba en papel a hoy un sistema totalmente digital. Hoy todo el procesamiento de información de alumnos, docentes, cantidad de escuelas, que tampoco lo teníamos, tuvimos que hacer un censo de alumnos, teníamos mucha base de datos diferentes, no había una agrupada. Lanzamos en el fin del 2016 un censo de alumnos para poder saber todos los alumnos que había en la provincia de Buenos Aires y qué nivel estaban educativo. Hoy existe la base de datos nominalizada de alumnos, pero también es difícil tomar políticas educativas si uno no sabe cómo se llaman los alumnos, en qué escuela están y en qué nivel educativo están, digamos, ¿no? No es solamente un total. Lo mismo con la cantidad de escuelas, lo mismo con un censo de infraestructura. No teníamos claro qué escuela estaba bien, qué escuela estaba mal en términos de infraestructura. Hoy toda esa información existe en una base de datos que se puede procesar, cruzar con aprendizaje, porque está muy bueno tener toda esa información, pero si uno no la cruza con resultados de aprendizaje, y en la política educativa tampoco termina de ser tan relevante. Entonces pudimos cruzarla con los resultados de aprendizaje, dónde estaban los grupos de alumnos que aprendían menos, cuáles eran los que necesitaban más recursos, más formación docente, como hablaba Adriana antes de la legislación que ella pasó. Entonces empezamos a cubrir eso, todo el tema de licencias médicas, lo recibíamos entre 6.000 y 9.000 pedidos de licencias médicas en papel por día, que era probablemente justificado y razonable, pero era muy difícil procesar todo eso. Hicimos un sistema también para que eso se pudiera hacer a través del celular. Jubilaciones, cuando llegamos, Ariel, había más de 30.000 jubilaciones de docentes atrasadas, algunas más de 10 años.
Hoy la jubilación de un docente que cumplió su trabajo, que dejó todo para que los chicos aprendan, se hace en tiempo y forma en menos de 4 meses, todo digital. Son cosas que parecen, como decís, triviales, pero tienen mucho que ver con el sistema educativo y con realmente tratar bien y entender que el grupo docente es el equipo más importante que hay en un Ministerio de Educación. No son el equipo del que vino con la ministra o el ministro, no son el equipo de funcionarios, es el equipo docente que está delante de las escuelas. Creo también que esto no solamente habla de modernizar un sistema como trabajamos y lo ponemos mucho en el libro, sino que también termina generando a un inicio de cambio cultural. Porque muchos de nosotros por ahí no estamos acostumbrados a trabajar con la tecnología, a trabajar en el celular. Entonces también esto genera, y ahora se aceleró mucho con la cuarentena y la pandemia, genera familiaridad con la tecnología para el directivo, para los docentes, para los funcionarios, y genera mucha transparencia también. No solo mejor decisión, sino transparencia y poder informarle al público, poder informarle a los ciudadanos. Miren, estos son los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, pudimos, con esto termino, tomar las 2.000 escuelas que cruzamos, que tenían mayores niveles de vulnerabilidad y mayores niveles de desafío de aprendizaje. Hicimos un programa, llamó la Red de Escuelas de Aprendizaje, donde volcamos muchísimos recursos a esas escuelas que más necesitaban. Había 500.000 alumnos, estudiantes, alumnos y alumnas, que necesitaban más acompañamiento del ministerio. Hicimos capacitaciones en clima escolar, en lengua, en matemática, en tecnología, hicimos trabajar en red. ¿Por qué? Porque era bien importante ayudar a esos alumnos que más necesitaban. Que lo pudimos hacer porque pudimos ver del censo de alumnos y los resultados de las pruebas de aprendizaje cuáles eran aquellos estudiantes que necesitaban más ayuda del Estado. Como un ejemplo específico de cómo tomar una política educativa basada en evidencia, ¿no? Muy bien, muy interesante. Adriana, ¿cuál es tu lectura? Mira, yo creo que de alguna manera la forma de entregar la subvención escolar en Chile ha permitido tempranamente tener un conjunto de informaciones que nos había costado mucho aunarlas si es que no hubiera existido previamente. La subvención en Chile se entrega por promedio de asistencia, entonces hay una información que dispone el ministerio y es cuántos alumnos tiene cada sala de clase, quiénes son, etcétera. En el nivel escolar eso estaba, con todas las dificultades que tú puedas tener de servidores suficientes para una población tan amplia, pero sin duda que eso facilitó muchas de las medidas y los acuerdos que se tomaron. Entonces la relación alumno-profesor, por ejemplo, era un dato que ya se disponía a partir de la forma de entrega, que ha sido muy crítica y es uno de los puntos que no cambiamos, que es cómo se entrega la subvención escolar a los niños. Después, las propias leyes que se fueron creando fueron requiriendo información especializada. Por ejemplo, se acordó que la carrera docente, todo lo que es el plus para cada profesor, lo iba a entregar en cheque aparte directamente al ministerio. Eso suponía saber cuáles eran los profesores que estaban evaluados, en qué nivel estaban evaluados, uno por uno, y montar un sistema para que le llegara en Viviri, en el norte, o en Puerto Toro, en el sur, digamos, el cheque a cada profesor. Entonces, fue un esfuerzo que acompañó, yo diría, todo el proceso de digitalización, de fortalecer los aspectos del ministerio, y muy importante, yo creo que es un hecho significativo, cuesta mucho coordinar los ministerios muchas veces. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social es el que aquí te dice cuáles son las familias vulnerables o no. Y en el tema de vulnerabilidad, era muy importante sacarlo para los beneficios que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, como el almuerzo o la alimentación en general. Y también para focalizar todo lo que fueron la entrega de computadores. Yo diría que un poquito inspirado en lo que hicieron los uruguayos en un momento determinado, que le entregaron computadora a todos los niños. Aquí no hubo recursos para todos los niños, pero sí todos los niños de séptimo básico de las escuelas públicas, del sistema público, y parte importante de los alumnos, pero con otra exigencia del sistema particular subvencionado, recibieron y se repartieron más o menos 125.000 computadores al año, desde el año 2015. Entonces, hoy ha permitido ese esfuerzo
contar en la mayoría de las casas y familias con contar con un computador, y se le entregaba con internet por un año, y bueno, pagar el internet que viene adosado al esto ha sido un tema menor hoy, dado que ya estaban los computadores en las distintas familias. Y yo creo que el tema de los grandes números, absolutamente necesario para hacer buena política, es muy importante. Yo creo que eso, como la tecnología cambia y cambia muy luego, yo creo que es un aspecto que los ministerios de educación debieran tener permanentemente considerada la puesta al día, ya cuando tú recoges toda esta información, que es lo que más cuesta, cómo la mantienes permanentemente ordenada. Y agrego un solo aspecto, que no es menor, cuando se cambió hoy día el sistema de admisión a todo el sistema escolar, salvo los particulares pagados, o sea, para el 53% de todos los niños que se cambian de colegio o que entran por primera vez al colegio o entran por primera vez al liceo, el sistema es que la familia escoge, todo está en pantalla, hay ayudas para que la gente lo pueda hacer, visita los colegios y anota los colegios que más le gustan. Los colegios que más le gustan, en primer lugar, segundo, tercero, puede escoger 8 colegios, por decirte de alguna manera, en un cierto orden. Y el sistema, si no hay más, o sea, si la oferta y la demanda de colegio está más neteada, bueno, tú quedas en el colegio que escogiste en primer lugar. Pero si no, es el sistema el que te va asignando al segundo, tercero, cuarto o quinto nivel de lo que tú marcaste como preferencia. Pero no es el colegio el que escoge con esta familia sí, a este niño no, sino que es la familia la que hace esto. Y si no escogiste nada, por alguna razón, el sistema te pone el colegio más cercano a tu domicilio, etc. Esto fue, yo te diría, de los problemas más graves que se tuvo en términos de imagen, porque es un país que estaba acostumbrado que si yo tengo, soy amiga del alcalde y en una de esas del concejal y que si yo consigo un mejor cupo para mi hija, pero eso no te daba ninguna igualdad ante las posibilidades. Hoy día cualquier colegio que recibe subvención del Estado, sea público o sea particular subvencionado, puede postular la familia que le parezca y el sistema, bueno, pareció lo que hay en Nueva York, en Boston. Hay sistemas muy similares a esto en Canadá también, y funcionó, y no hay drama, ni hay marcha de padre en esta materia, en fin, están dando, eso. Gracias, Adriana. Amor, estoy improvisando las preguntas que ya nos están haciendo la audiencia, y hay varias preguntas que apuntan al tema de lo que llamaríamos la política alrededor de las reformas. Entonces voy a comentar algunas de ellas y pedirles a Adriana y a Gabriel que reflexionen al respecto. Otto Granados, que dicho sea, fue ministro en México, hablando de sistemas sí. grandes, pregunta cuál fue el comportamiento de los sindicatos o colegios de profesores. ¿Cómo piensan que se puede asegurar la continuidad de buenas reformas a mediano y largo plazo en contextos de alternancia de partidistas y legislativas? Bastante consistente con esto, desde Paraguay nos preguntan qué alternativas quedan cuando la clase política es reticente a apoyar reformas legales y aún con leyes promulgadas que no se cumplen, sumando a una ciudadanía débil. Pregunta complicada, ¿no? Había otra pregunta para Adriana, en este mismo sentido, de que el rol que han tenido las asociaciones gremiales y docentes. Hay otra pregunta también, que es el otro lado de la moneda, acerca del rol que pueden cumplir las asociaciones, el sector productivo y las familias en todo esto. Entonces, hay todo un paquete que creo yo tiene que ver con la gestión política y quizás comunicacional, ¿no?
de la política educativa. Entonces, quizás, Adriana, ahora sí, empezando de tu lado y después Gabriel. Bueno, muchas gracias. Bueno, pregunta muy interesante. Yo diría que en el tema, la primera pregunta, que es como la política alrededor de la reforma, señalar que disponer de mayoría en el Congreso, que teníamos mayoría en el Congreso, la coalición gobernante con la presidenta Bachelet, no era garantía de sacar adelante necesariamente la reforma. Hubo mucho debate. Cuando yo asumí en el ministerio, yo no entré al comienzo del gobierno, entré a mitad del año siguiente, había una huelga de maestros que ya duraba 3 meses. En plena huelga deciden cambiar ministro y aparezco. Y bueno, hicimos una cosa que yo creo que funcionó, que fue armar una mesa de trabajo del Colegio de Profesores, el Colegio de Profesores por una parte, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y el gobierno por la otra. Una mesa de tres patas fue esta, para ver justamente esta reforma tan fundamental que era carrera docente, que viniendo a favorecer a los profesores la sentían como ajena y sentía que no le respetaban su trayectoria, etc. Y en esa mesa, afortunadamente, pudimos ir destrabando todos aquellos aspectos que tenían en huelga al profesorado y finalmente llegamos a un acuerdo, un feliz acuerdo, que también significó una ley paralela para la mejora de lo que son los asistentes de la educación, no solo los docentes, sino todo el personal que es muy disímil, que está en las escuelas, que está desde el señor que abre la puerta, la señora que hace aseo, pero también están la psicopedagoga, la psicóloga, la asistente social, todo lo que no es docente dentro de la escuela, y afortunadamente esa ley se aprobó y se promulgó a los pocos meses de dejar nosotros el gobierno, pero ya estaba encaminada, salieron las dos leyes, y de alguna manera los docentes, en parte por cómo evaluaban la política, en parte también por conflictos internos, nunca estaban 100% contentos con la ley, con la mejora. Salvo que al final el colegio recomendó a muchos de sus asociados no adherirse a toda la implementación de la nueva ley, que suponía una evaluación de conocimiento y una evaluación, o sea, disciplinar, pero también una evaluación de metodología, de formas de trabajo, si es que te faltaba una cierta cantidad, no me acuerdo si eran 5 o 10 años para jubilar. Tú podías optar si lo hacías o no lo hacías. Y el colegio se lo jugó para que los profesores mayores no lo hicieran. Nunca creyeron hasta el final de que efectivamente un estudiante de pedagogía, saliendo a trabajar el primer año, le pasaban dos cosas. Primero, tenía derecho a tener un tutor, era derecho de él contar con un tutor, un maestro de maestro, profesor mayor, que le ayudara en esta iniciación de su carrera. Y por otro lado, que el sueldo base con el cual partía pasaba a ser el doble del que había como sueldo base. Antes eran 400 mil pesos y pasaron a ser 800 mil pesos. 800 mil pesos eran en ese momento, cuando se discutió la ley, como 1.100, $1.200, ¿eh? Más o menos. Ese era el sueldo base inicial de un profesor que venía entrando a la carrera docente. Entonces, esto era mucho más que lo que tenían. Y cuando esto se vio, que era de verdad y que le empezó a llegar los recursos a los profesores, etcétera, que se iban acreditando, el mismo colegio de profesores pidió que se considerara a estos profesores, que eran, no me acuerdo si 10.000 o 15.000 profesores, que se habían quedado fuera de la carrera a instancias del propio gremio, ¿no? Entonces, el gremio aceptó, diría yo, y yo creo que con el tiempo
ha ido valorando el esfuerzo que esto significaba, porque además en la carrera docente se pone mucha exigencia a las propias universidades. Las universidades tienen que hacerse cargo, no pueden ampararse en que me llegue un alumno mal formado, pero después de 5 años de pasar por la universidad sale igualmente mal formado. O sea, tiene que haber un diferencial en lo que le pasó, y eso es, y así se logró, Ariel, que hay 3 carreras en Chile que están obligadas a ser acreditadas, 3 carreras. Las universidades y los institutos tienen que acreditarse como tal, como todo, pero carreras, 3, medicina, odontología y pedagogía. Son las únicas carreras que tienen el rango para ser acreditadas. Y eso suponía un esfuerzo adicional también a las universidades. Por lo tanto, yo dejaría esta pregunta hasta aquí. Creo que pudimos contar con un colegio de profesores con el cual nos reunimos muchísimas, muchísimas veces, que en todas las distintas... Esto, y yo diría de que yo se lo hice ver al presidente del colegio de profesores, que pocas veces hablamos de la educación de los niños. Más bien, la condición laboral del profesorado pasa a ser tan importante para el gremio. Yo le decía, mira, si uno se reúne con el presidente del colegio médico, la preocupación de la salud pública va a ser un tema que va a salir. Yo creo que aquí nos costó mucho, mucho llevar este tema. Creo que la cosa está mejorando, ha ido mejorando, pero cada ley sustantiva que se debatió, como nueva educación pública y otra, bueno, significaba nuevamente una cosa media tensa con el colegio, pero afortunadamente ya después de eso no tuvimos huelga de profesores hasta que terminó el gobierno de la presidenta. Muy bien, fuerte ese último punto acerca de la diferencia entre hablar de condiciones laborales o hablar de la educación de los niños, muy fuerte. Sí, sí. Gabriel. Bueno, muy buenos puntos, Adriana, y retomo sobre este, ¿no? De hablar de los aprendizajes, ¿no? Nosotros no teníamos mayoría cuando asumió la gobernadora, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, por lo cual pasar legislación, sobre todo con más niveles de controversia, era difícil, de cualquier tema, digamos, no solamente de educación. Éramos un gobierno que venía a gobernar después de 26 años que había gobernado otro partido y el mismo partido. Entonces eso también hace más difícil, porque las estructuras de funcionarios, de ministerios, estaban trabajando y eran la mayoría de otro partido, que esto hacía más difícil llevar adelante cualquier transformación. Pero más necesario aún entender que cuando uno tiene estos cargos tiene que dialogar. Es como nunca ha dialogado en su vida. Realmente el diálogo, el conversar, como decía Adriana, es parte de la descripción del trabajo de uno. Entonces tiene que estar fuera de la oficina, por eso hablar con las escuelas, visitar escuelas, hablar con los docentes, hablar con los actores. El diálogo tiene que entenderse, que a veces no lo conversamos cuando hablamos de reforma educativa. Es una parte principal de nuestro trabajo cuando tenemos la oportunidad de estar en estos cargos. Pero el diálogo con un plan. Yo creo, y analizando también otros ministerios, que el diálogo termina siendo sobre crisis. Adriana claramente tenía un plan, cambiar esta legislación, y dialogaba sobre eso. Pero uno ve también muchísimos diálogos que son sobre crisis. Pasó algo, entonces uno dialoga y entonces... Ahora, yo creo que nosotros nos impulsó mucho la gobernadora. Nosotros teníamos un plan bien específico. La primera parte del plan, que además lo hicimos público a todos los medios de comunicación, era mejorar los aprendizajes. Los íbamos a medir, que hacía mucho tiempo que no se medían en Argentina regularmente ni sistemáticamente, los íbamos a medir y nos comprometíamos a mejorarlo. De hecho, en 4 años los mejoramos. Y eso lo hicimos público. En segundo lugar, queríamos mejorar las condiciones de tecnología, de infraestructura, de formación docente, las condiciones de la escuela. Queríamos mejorar los niveles de empleabilidad. O sea, que nosotros definimos un plan y dialogamos sobre ese plan. Porque si no, uno dialoga sobre crisis, no, dialogamos con un plan y teníamos cierta convicción de que ese plan se iba a llevar adelante de esta manera. Por supuesto que estábamos abiertos a dialogar, intercambiar y poder ver aspectos diferentes, pero lo principal de ese plan era mejorar los aprendizajes, sobre todo de lengua y matemática, que era lo que estábamos midiendo, que lo pudimos hacer sobre todo en los alumnos más vulnerables, y lo podemos demostrar en los últimos 4 años. Entonces creo que el diálogo sobre un plan es clave para llevar esto. No hay que cansarse nunca de dialogar, es cansador exponerse, hablar con los medios de comunicación. Yo, como no estaba acostumbrado a hacerlo, no era mi trabajo
anterior, y hay que hacerlo, hay que acostumbrarse a hacerlo, hay que practicar, hay que salir, me parece que hay que entender en estos cargos que eso es fundamental. Me parece que tener planes clave, me parece que es importante generar demanda social. Otro lado lo decía muy bien, y él lo hizo también, cuando hay demanda, cuando uno ve los países que mejor le fue en el mundo en los últimos años, que mejoraron los aprendizajes, en general hay una demanda social sostenida. Los votantes terminan yendo a las urnas votando a dirigentes que les interesa la educación. Cuando uno hace encuestas en nuestros países, en general la educación no está en una prioridad. De generar demanda social, generar actores, lo que hace vos, Ariel, el diálogo en América Latina, generando think tank, centro de pensamiento, universidades, que generen debate, que pongan la educación como prioridad en la agenda. Eso es clave, porque cuanto más sea la educación la prioridad, cuanto más haya demanda social, más los políticos van a seguir esa demanda, más los dirigentes van a seguir, porque siguen los votos. Entonces es importante que haya demanda social. Y ahí nosotros hicimos un programa que se llama ABC Padres, ABC Familias, que era hablar con los padres y las madres todas las semanas. Nosotros lanzamos un programa que no existía, porque el actor familia, en general, no es un actor que se involucra. Adriana comentó la cantidad de conversaciones que tuvo con los gremios, con los colegios de profesores. No están involucrados las familias como actor social, en general, en las reformas educativas. Yo creo que es un actor fundamental y los ministerios tienen que salir a hablar. Entonces hablamos en 2 años y medio con más de 90.000 madres y padres en reuniones así. Nos juntamos, yo como ministro iba 2 veces por semana a una escuela y escuchaba a 40, 50 padres. Y todos los funcionarios tenían que hacer. Ya al segundo año, más de 60, 70 funcionarios todas las semanas hablaban con madres y con padres para entender qué demandaban, pero también para comunicarles qué queríamos hacer. Porque era bien importante que ese actor tan relevante, que es la familia, supiera qué estábamos haciendo el Ministerio de Educación y se involucraran también, nos demandaran. Obviamente era más difícil porque demandaban más cosas. Falta esto, falta lo otro. Escucharlo también venía con demanda. Pero era positivo para involucrarlos y saber qué era. Y después le damos herramientas. Le pasamos online el diseño curricular, le contamos lo que íbamos a enseñar, le contamos los resultados de aprendizajes. Por una manera también, muchas veces los padres, las madres dicen, quiero participar, pero no tienen herramientas, no tienen información de qué hacer, cómo hacer. Entonces, a nosotros era muy importante eso. Yendo a otro punto que comentaste, es continuidad. ¿Cómo se le da continuidad? ¿No? Porque también, cuando uno ve los países que mejor le van los resultados de aprendizajes, que es lo que más importa, tienen continuidad sus políticas. Han cambiado varias veces los partidos y la política educativa se ha mantenido. Y eso obviamente habla de poner la prioridad como educación, que haya demanda social. Pero también creo, Ariel, que ayuda mucho la evidencia. Porque otra vez, yo tengo un espacio político que tal vez no coincidiéramos con todo con Adriana, pero si nosotros decimos con evidencia que la formación docente mejora los aprendizajes, y un día Adriana era la ministra y otro día era yo, pero si eso está con evidencia y los dos tenemos buena voluntad de mejorar la educación, eso le da continuidad. Por eso me parece tan importante también, porque entonces uno deja de lado los prejuicios, deja de lado lo partidario, deja de lado la política, decir, mire, esto es lo que funciona bien. Por eso es importante también que haya centros de investigación en los países, que haya instituciones que no sean gubernamentales, que puedan profundizar con serie de datos sobre las políticas educativas, puedan ver, el gobierno de Adriana ayudó a mejorar los aprendizajes, el gobierno de la gobernadora Vidal ayudó a mejorar los aprendizajes. Es importante que haya muchas instituciones independientes. Eso creo que también ayuda a darle continuidad a las políticas educativas. Gracias. Muy bien. Y tío, para profundizar un poco en algunas de las cosas que tocaron recién, ¿cuál fue, digamos, hablaron mucho sobre comunicación, pero me interesaría escuchar un poco de la relación con la prensa, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué lecciones han aprendido? Y en segundo lugar, en todo esto que ambos plantearon de la relación o construir relación con la comunidad, con los padres, con las escuelas, hay un tema de tiempos. Ustedes, digamos, ministro, gente ocupada, tienen muchas cosas. ¿Cómo manejan esa tensión entre el estar en el ministerio y en estas negociaciones, y armando los planes, etcétera, y estar en el territorio? Entonces, prensa y estar en el territorio, un poco cuál ha sido su experiencia, y qué le dirían
Parafraseando el título de un libro al que contribuyó el amigo Otto hace poco, de conversaciones con un nuevo ministro, ¿no? ¿Qué le dirían a un nuevo ministro que le pide consejos? Adriana, empezando de tu lado, después Gabriel. Gracias, muchas gracias. La verdad es que tuve la oportunidad, voy a partir por lo último, la oportunidad de reunirme con dos de los ministros de educación que ha tenido este gobierno, que es de otro signo político, etcétera, y justamente buscando aclararle dudas sobre, finalmente, políticas que están expresadas en leyes, pero políticas que tienes que implementar y que no necesariamente te gustaron en su momento. ¿Me explico? Ese es uno de los temas interesantes. Mucha política de Estado tú quieras, pero cuando tú haces cambios profundos, hay aspectos que políticamente un sector lo ve de una manera y otro de otro. Bueno, pero eso lo hicimos. Yo quisiera brevemente, Ariel, decir algo respecto a la familia. En el caso de Chile, en el diseño de la nueva educación pública, la ley plantea un plazo de varios años para ir traspasando todos los colegios desde los municipios a los sistemas de educación pública, ¿eh? Que son servicios de educación pública, que son 70 en el país, y que administrarán todos los colegios públicos de una manera distinta. Hoy los municipios, el pariente pobre en un municipio es el sistema educativo. Muchas veces los recursos que llegan para educación, para el pago de profesores, para esto, hay alcaldes que lo toman para bicicletear respecto de otras necesidades, después no disponen de los recursos. En fin, ha habido muchos problemas con la administración municipal, y eso también fue parte del debate político que hubo de la reforma, porque este era un punto muy crucial: volver no al nivel central, en un país de 5.000 y tantos kilómetros de largo, volver al nivel central a administrar cada escuela, pero sí el sostenedor de la educación pública son el servicio local de educación pública. Ese es el espacio. Y en ese diseño que se trabajó y, como digo, se aprobó unánimemente, hay dos elementos muy importantes. Uno, la participación de la familia y representante de los padres de familia en un consejo que tiene un consejo local, y que es representante de los profesores, de los padres de familia, pero con atribuciones bastante grandes, incluso con la posibilidad de pedir la renuncia, digamos, al director del servicio local, por razones, por supuesto, fehacientes. Pero ahí hay un rol de la familia muy importante en la comunidad escolar, pero también en el funcionamiento del sistema. Y yo diría que en esa misma línea está el tema de la familia. Quiero referirme al tema de los empresarios. Los empresarios tienen una función como sector de la sociedad muy importante, sobre todo en lo que es educación técnico-profesional. En Chile el 40% de las secundarias son técnico-profesionales. O sea, es una matrícula grande, y muchas veces alumnos que estudian técnica automotriz, electricidad, materiales, construcción, en fin, no tienen ni dónde hacer las prácticas. Había un desacople muy fuerte entre esta formación inicial de los alumnos y dos cosas: la empresa y las posibilidades de volver a estudiar en un nivel superior lo que había estudiado en el nivel secundario. Hoy día el diseño está hecho, pero claramente aquí se requiere un empresariado que participó activamente en diseñar la política. Incluso hicimos una cosa mayor con los empresarios de la minería, se hizo todo lo que es el marco de cualificaciones, es decir, determinar para cada puesto de trabajo dentro de la minería los requerimientos y necesidades de estudio que se requerían, y esto corría tanto para el nivel secundario como para el nivel terciario. Yo creo que aquí es clave, si los países quieren dar un salto en sus niveles de productivos, de mejora, de lograr mejores empleos, etcétera, este vínculo, que no es con el Estado, sino que es con el mundo empresarial propiamente tal. Yo creo que eso fue. Y lo otro, para terminar, es que creo que el tema de la familia, sobre todo por este cambio de la ley que prohibía el lucro,
el copago y la selección, fue muy utilizado ideológicamente. Aquí venía, no sé, la sociedad comunista que iba a decirte dónde estudian tus hijos, cuánto, dónde, y la familia se anulaba. La verdad es que esto no es así, es el respeto a los padres de escoger el colegio para sus hijos, y no ha habido problemas. O sea, se anunciaron problemas dramáticos, y no han existido esos problemas dramáticos. Funcionó la ley, y ya la gente se olvida y se va a otros temas. Y solo dejo planteado, si nos da el tiempo, el tema con la prensa. Nosotros tenemos una prensa, yo diría en un 90% era muy contraria a los planteamientos de una presidenta como la presidenta Bachelet, para decirlo derechamente. Y tuvimos, yo he tenido otros cargos públicos en que tú, para lograr que te fuera un periodista a tu oficina para comunicarle algo, había que hacer pero maravilla. Pero aquí fue al revés. Este era un ministerio que, como había muchas cosas en juego y había mucho tema en la sociedad, estaba permanentemente asediado por la prensa. El problema era lo que tú decías y la diferencia con el título que te ponían, ¿no? O sea, al final había todo un ya, pero pon un título que sea más o menos que diga lo que estamos hablando, y no lo que tú quieras que aparezca. Era un tema complejo, pero bueno, eran las reglas del juego, y por eso que también hicimos mucha comunicación directa de los equipos a todo el sistema educativo, y sacamos un material escrito muy bonito que lo repartimos en muchas ferias libres, en lo que llamamos la Vega Central, nosotros que son los centros de abasto, lugares, y esto llegaba a los colegios, y tratábamos que llegara lo más posible a las familias, como un sistema un poco paralelo, porque realmente costaba. Hicimos insertos, muchos insertos en los diarios estos que se reparten en el metro, también pusimos insertos para dar a conocer en qué etapa estábamos del desarrollo de la reforma. Entonces, bueno, no fue fácil la cosa, pero aquí estamos. Gracias. Y Gabriel. Sí, señor. Rápido sobre dos temas. De los principales momentos de mi día, de mi trabajo, era estar en el territorio, era estar en las escuelas. No es que tenía otras cosas y esto tenía que asumirlo. Esto era lo más importante que yo tenía que hacer. ¿Cómo podía impulsar una reforma educativa con un equipo de 400.000 docentes y directivos si no los conocía, si no los iba a visitar, si no los escuchaba? Lo otro era menos importante. Las reuniones en oficinas, en salones, con actores educativos, eso era menos importante, porque cuando uno habla de equipo, no es solamente los funcionarios que vienen con uno al ministerio, son los docentes y directivos, esa es la parte más importante, como dije antes, del equipo. Entonces, para mí lo más importante era ese tiempo. Además, hacía otras cosas, porque al final parece que el ministro o la ministra se quedan en reuniones de oficina con los actores. Obviamente los actores educativos, sean gremiales o del sector socioproductivo, quieren que uno le dedique mucho tiempo. Pero el tiempo que hay que dedicarle sobre todo es a mejorar los aprendizajes. Los aprendizajes se mejoran en las escuelas, cerca de los docentes y cerca de los directivos. Entonces, esa era mi prioridad. Y después además tenía otras reuniones, que obviamente las ponía en el resto del día. Sobre todo, primero estar cerca del territorio, cerca de las escuelas, y cerca de aprender también de los directivos y los docentes. Muchas de las reformas que nosotros impulsamos, Ariel, las aprendí yendo a las escuelas. Porque uno tiene un plan, pero después muchas cosas tienen que ver. Una escuela te dice, mira, falta esto, yo pido muebles y nunca me llegan, yo tengo que mandar estas planillas. Esa reforma de modernización que les conté sobre los papeles, la aprendí yendo a una escuela a 2 horas de ministerio en auto, que me dijo que hace 75 años usaban la misma planilla de papel. Y así aprendí eso, fui a otras escuelas, todos usaban lo mismo, y así lo digitalizamos. Ahí te puedo contar muchas cosas que aprendí para reformar yendo a las escuelas. Eso sobre estar cerca y estar arriba y cerca del equipo de directivos y docentes. Con respecto al comentario de Otto también, y el libro de cartas a un nuevo ministro que leí, muy buen libro que publiqué, leí también el capítulo que escribió Tronados, que lo editó Fernando Reimers de Harvard. Lo cito en el libro porque las ideas de cómo escribir un libro sobre gestión, las tomamos de una manera de ese libro. O sea, cómo contarle a alguien que viene qué cosas hiciste mal y qué cosas hiciste bien.
Y este capítulo que hicimos nosotros, estos 10 capítulos, tienen que ver con eso. Cómo contarle a un próximo ministro o ministra qué cosas funcionaron, qué cosas no, y qué cosas no volvería a hacer. Con respecto a la prensa, muy, muy difícil el trato con la prensa, por dos razones. Primero, porque cuando uno tiene estos cargos, se piensa que tiene que hacerse conocido, ¿no? Bueno, uno se hace conocido, ya piensa en el próximo cargo, a dónde va. Yo creo que eso es un gran error. Uno tiene que dejar todo en el cargo del Ministerio de Educación. Después, si tiene otra oportunidad, vendrá. Si no, no. Pero no usar estos cargos para hacerse conocido, como me parece que pasa en muchas políticas públicas. Entonces, cuando uno usa estos cargos, necesita hablar con la prensa y quedar bien con la prensa. Nunca fue un interés tener un próximo cargo después de este. Para mí, este fue el mejor trabajo de mi vida, poder tener impacto, poder trabajar en transformar. Entonces, yo no estaba enfocado en hacerme conocido. Yo estaba enfocado en comunicar y hablar con mi equipo y transformar la educación, y creo que es importante cuando uno está en educación. Sí, es importante la prensa para comunicar lo que hablábamos antes, cómo uno genera debate educativo y genera interés en la sociedad por estas prioridades educativas si uno no le comenta a la sociedad, y los medios son importantes para eso. Y lo último sobre la prensa, que sé que tenemos que terminar, Ariel, tiene que ver con... La prensa te trae crisis diarias. Imagínate, si uno tiene 2 o 3 hijos, tiene todos los días algún tema, imagínate con 5 millones de alumnos y 18.000 escuelas. Todos los días hay un desafío. Entonces, ¿cómo la prensa te trae esas crisis? Pasó esto, una docente dijo tal cosa, un director tal otra, renunció tal persona, y uno a veces lo desvía de su plan. Si uno está todo el día atendiendo esa crisis que aparece en la prensa, es difícil que uno transforme la educación. Entonces, ahí nosotros armamos un buen equipo que tenía que hablar con la prensa diariamente, con una cantidad de crisis que surgían, tal vez más pequeñas, que no hacían a la mejora de los aprendizajes, eran más crisis políticas, que tal diputado dijo una cosa, un senador, un intendente, ¿no?, un legislador, pero no nos permitía enfocarnos en la mejora educativa. Entonces ahí hicimos un esfuerzo grande en no dejarnos caer en esa crisis diaria y transformar los aprendizajes. Gracias. Excelente. En efecto... se nos acabó el tiempo y nos gusta terminar en horario. Yo simplemente quiero cerrar, obviamente agradeciéndoles muchísimo a Adriana y a Gabriel. A todos los participantes sé que hemos podido responder solo una fracción de las preguntas que se hicieron, pero esta hora a mí me reafirma el enorme valor de la experiencia práctica que tienen ustedes y otros que han estado en esas mismas posiciones. Creo que parte de la respuesta a las dificultades que tenemos en el sistema educativo en América Latina tiene que ver con estas discontinuidades, con que se va Gabriel, se va Adriana, y todo lo que ellos aprendieron se pierde, porque el nuevo que viene no tiene los medios, el interés o la oportunidad de poder realmente aprender y tomar y construir a partir de lo ya hecho. Me parece que nos queda como desafío una muestra de madurez de que en efecto podemos garantizar esa continuidad, podemos escuchar y aprender de la sabiduría adquirida por aquellos que nos precedieron. Así que muchas gracias, nos vemos pronto, espero, en otra conversación gracias. De este tipo. Suerte a todos gracias. Y cuídense. Gracias, Ariel.